Que Dios les bendiga a todos los presentes. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos en este día para poder, como lo hemos hecho en esta mañana, alabar a Dios. Sabemos que Él está en medio de nosotros y Él dice su palabra que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es acerca de una parábola, la parábola de los talentos. Y para esto pues vamos a pedirle a Dios, vamos a orar, agradecer a Dios. Señor Jesús, Padre, gracias porque no podemos invocar otro nombre más que el tuyo, Señor, porque a ti es toda la gloria y la honra. Y tú eres el que haces, Señor, posible esta reunión, tú eres el que haces que estemos aquí, Señor. Y Padre, porque tú nos has convocado, porque quieres enseñarnos, quieres hablarnos, quieres instruirnos, Dios. Y te pedimos que haya en nosotros un corazón dispuesto, Dios. Un corazón para recibir tu verdad, para recibir tu palabra. Y Señor, pedimos el respaldo, la ayuda, la claridad de tu espíritu, Señor, para poder entender y poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 25. En este capítulo, el Señor Jesús, desde el capítulo 24, el Señor Jesús empezó a hablar y a contestar una pregunta que los discípulos, que les surge a los discípulos, y ellos tenían de alguna manera esa inquietud: ¿cuándo será el tiempo de su venida? ¿Cuándo será el día del fin? Y yo creo que es una, de alguna manera, es una pregunta que todos nos hemos hecho, es una pregunta que todas las personas siempre nos hacemos, sobre todo los cristianos. Pero también es una pregunta que al contestarla debemos de tener cuidado, porque muchas personas se han adelantado inclusive a dar fechas y han errado. Ese es un error, el dar fechas. Decir este mes, este año, hay personas que lo han hecho, hay grupos, hay iglesias inclusive que lo han hecho y han errado. El mismo Señor Jesús, cuando se refirió a este tema, Él dijo: el día ni la hora, el día y la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre la sabe. Tampoco lo saben los ángeles del cielo. O sea, Jesús en su calidad de hombre, como hombre, como su naturaleza humana que Jesús tenía, Él no sabía, sino que esto fue solamente exclusivo del conocimiento del Padre, la venida de Cristo. Pero entonces el Señor lo que nos empieza a hablar es acerca de las actitudes que nosotros debemos de cultivar, acerca de las virtudes que nosotros debemos de cuidar para su venida. Eso sí es lo que nos dice Él. O sea, el día y la hora no la sabemos, sabemos que va a venir, pero mientras tanto hay que esperarle como si viniera hoy, de tal manera que debemos de estar preparados. Y nos pone el Señor Jesús dos parábolas que nos hablan acerca de cómo debemos de prepararnos para el tiempo de su venida. Y la parábola, por ejemplo, primera es acerca de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y las 5 imprudentes son las que tenían sus lámparas llenas de aceite. Pero las insensatas o necias eran unas vírgenes que se durmieron, no velaron, que cabecearon mientras el esposo llegaba, y entonces dice la Biblia que sus lámparas se estaban apagando. Y eso nos habla de cómo nosotros debemos de estar preparados en el área espiritual, que no falte el aceite en nuestra vida, que quiere decir, es un símbolo del Espíritu Santo en nuestra vida. La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, de ahí podemos tomar una enseñanza muy rápida y sencilla, que podemos tener la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, pero necesitamos que el Espíritu Santo le esté dando vida a esa palabra.
para no dormirnos. Amén. Para no dormirnos. Y entonces estas vírgenes durmieron, no fueron por el aceite, y dice que cuando ellas quisieron ir por el aceite, vino el esposo, entró a las bodas y ellas se perdieron las bodas. Entonces es la actitud que debemos de tener, de estar vigilantes, de estar velando. Y otra parábola que el Señor enseñó sobre el aspecto interno que tenemos, debemos tener en cuanto a su segunda venida, se aborda el tema de cómo debemos de estar nosotros trabajando, la actividad exterior que debemos de tener. Y esa actividad se menciona aquí en el libro de Mateo 25, en la parábola de los talentos. Es el trabajo que debemos hacer para Dios por los bienes que hemos recibido. Y ese trabajo que hacemos es evidencia de una verdadera fe, de cuando nosotros tenemos fe en Dios. Y entonces nos habla esta parábola que vamos a leer a continuación. Porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla la parábola, un hombre que tenía propiedades, tenía bienes, se va de viaje, a un largo viaje, y entonces lo que hacía o lo que hizo fue que encargó a sus servidores, a sus empleados, para que continuaran con los negocios de él, de tal manera que cuando el hombre regresara, entonces viera que se aprovechó su recurso. Y entonces venía, por así decirlo, para ver que su dinero había seguido produciendo ganancias, produciendo pues ganancias. El propietario, el dueño, el amo,
le daba a sus servidores cierta cantidad a cada uno, dinero para que lo manejaran. Y la manera en que los siervos manejaban ese dinero mostraba la clase de siervo que eran. Y lo mismo es en la iglesia. La manera en que nosotros manejamos las oportunidades, la manera en que nosotros manejamos los recursos que el Señor nos da, muestra nuestra fidelidad a Cristo y muestra si verdaderamente Jesucristo es la razón de nuestro vivir. Y entonces, esta es una continuación sin interrupción de la parábola de las 10 vírgenes. El Señor Jesús las contó una tras otra y Él procuró ilustrar la necesidad de tener una fe verdadera cuando Él regrese, una fe real. Por lo que el Señor entonces espera de nosotros tres cosas. Por lo que vemos en la parábola, ahí va a aparecer en la pantalla las cosas que Él espera de nosotros. Número uno, el Señor espera que demos fruto. Antes de su venida, el Señor espera que demos fruto. Ahora, no es suficiente con ser fieles al Señor. Él quiere que demos fruto. Obviamente, Él promete ayudarnos, darnos lo necesario, pero también Él quiere que demos fruto si permanecemos en Él. Y mira lo que dice Juan 15, verso 16. Dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, lo primero que Dios espera de nosotros es que llevemos fruto. Ahora, Dios no nos eligió para que solamente estemos cantando. Dios no nos eligió para que estemos calentando una silla. Dios nos eligió para que vivamos en un mundo dando fruto y ese fruto permanezca. De tal manera que aún dice: todo lo que pidiéremos al Padre, Él os lo dé. Cuando una persona está dando fruto, esa persona va a tener bendición de Dios, esa persona va a tener respuesta de Dios. Ahora, una persona, si yo digo, es que yo soy fiel a Dios, pero no hay ningún tipo de fruto en mi vida, eso es una contradicción. No me puedo contradecir. Si yo digo que soy fiel a Dios, yo tengo que estar dando fruto. Ser fiel a Dios significa dar fruto. Si uno no produce fruto, es que no hay tal cosa como fidelidad en nuestra vida. Es que algo está pasando en nuestra vida. Es que a lo mejor algo está obstaculizando para que nosotros demos fruto. Entonces, la primera cosa que el Señor espera de nosotros es que demos fruto. En segundo lugar, otra cosa que el Señor espera de nosotros es que hagamos lo que Él dice. Él espera obediencia. Espera que seamos obedientes. Juan capítulo 15, verso 10. Dice así la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa palabra, si guardares mis mandamientos, hay que traducirla. Porque guardar, se puede imaginar uno que hay que guardar. Ah, yo guardo los mandamientos. En lugar de guardar, ponle obediencia. Si obedeces mis mandamientos, dice Dios, vas a permanecer en mi amor. Y luego dice Jesús: así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Entonces, eso tiene más sentido. Porque guardar, alguna persona dice, pues yo la tengo guardada. Pero eso no es lo que quiere decir el Señor. La obediencia no solo se evidencia en la semana. En un día de la semana yo estoy obedeciendo a Dios porque vengo a reunirme el día domingo. No. Tampoco significa un rato en la semana. La obediencia se debe demostrar en toda la semana.
Y la obediencia, la evidencia de una obediencia a Dios es que nosotros obedecemos sus mandamientos. ¿En dónde? En la familia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en todos lados. Si realmente nosotros vivimos obedeciendo a Dios, debemos mostrar obediencia, y es lo que Dios espera de nosotros. Él no espera que solamente cantemos, qué bonito sería cantar, pero si salimos y desobedecemos, entonces no estamos guardando los mandamientos de Dios. Él espera obediencia de nosotros. Y en tercer lugar, algo que el Señor espera de nosotros es que salgamos y estemos dispuestos a correr riesgos. Cuando tú ves la respuesta que el Señor le dio al siervo infiel, y al ver a los otros que hicieron, y al ver a los otros que hicieron mucho más que asegurar poniendo el dinero en un banco, ellos lo pudieron haber hecho también, el de los 5 talentos, meter el dinero al banco y cuando llegara su señor regresarle los intereses. Tal vez se hubieran quedado cómodos, le hubieran entregado al Señor, aquí tenemos tus 5 talentos que me diste y tenemos los intereses que ganaron. Pero no, estos siervos fieles lo que hicieron fue que no se quedaron cómodos, se arriesgaron, invirtieron, y el Señor honró ese arriesgarse de ellos. Ellos se pusieron a trabajar, trabajaron los talentos. Y la verdad es que el día de hoy muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida de paz, de tranquilidad, de confort. Piensan que es eso, una zona de seguridad. Ah, yo estoy con Cristo, estoy en una zona de confort, de seguridad, y de ahí no me muevo. Perdónenme. Si alguien les ha dicho eso, no es el Evangelio de Cristo el que les han predicado. El Señor Jesús, ¿sabes qué dijo? Por ejemplo, 2 frases solamente. Os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínate una oveja en medio de lobos. Es un peligro, es un riesgo. En segundo lugar, el Señor también les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces queremos vivir una vida tranquila. A veces queremos vivir una vida tranquila, y la manera de vivir una vida tranquila, ¿sabes qué es? Encerrarnos. Me encierro en mi casa, no salgo, me quedo ahí, no corro riesgos. Y por eso el día de hoy, con tanta inseguridad que hay en la ciudad, en las ciudades, la gente, ¿qué es lo que quiere? Tú ves las casas. Y no está mal que le pongas protecciones a tu casa, no está mal que tengas seguridad en tu casa, está bien. Pero a veces eso se va más allá, en que yo no quiero ni ser molestado por nadie, no quiero hacer nada. Entonces vivimos en una zona de confort, de seguridad, de comodidad. Y quiero decirte que la iglesia entonces se puede convertir así más o menos, en lugares privados. Imagínate una iglesia, una zona de seguridad, un lugar privado donde estemos muy seguros, no queremos que entre nadie y no nos arriesgamos. Quiero decirte, el Señor no quiere eso. Él quiere que vivamos vidas de riesgo. Él quiere que nos desafiemos a nosotros mismos, que nos aventuremos. Que saquemos eso que Dios nos ha dado. Cristo Jesús se arriesgó. Cristo Jesús vino aquí a la tierra, amados hermanos, amigos. Vino aquí a la tierra y Él se arriesgó a ser tentado. En el cielo era su zona de confort, su zona de seguridad. Ahí no tenía nada, ahí tenía la obediencia de los ángeles. Ahí tenía las alabanzas de todas las multitudes de los seres celestiales. Pero el Señor se arriesgó para venir a salvarnos. ¿Podemos decir amén a eso? Dejó su zona de confort. Y entonces nosotros debemos imitarlo. Jóvenes que están aquí en este día, miren esta frase, hasta la puse ahí. La vida cristiana confortable ¿es qué? Es un aburrimiento insoportable. Me gustó esa frase. Vuelvo a leerla. La vida cristiana confortable es un aburrimiento insoportable.
O sea, en otras palabras, cuando estamos sin hacer nada, nos aburrimos. A nadie le hacemos nada. Y obviamente, ¿sabes qué? El diablo pues está muy contento con eso. Cuando estamos así, sin hacer nada. El diablo está muy contento porque dice, este no da lata, este es de los míos. Pero si una persona empieza a arriesgarse, con la ayuda de Dios obviamente, no en sus fuerzas, no para hacer cosas insensatas, sino para hacer cosas con la gracia de Dios, amado, ahí va a estar el Señor con él, ayudándole en todo. Y la vida cristiana entonces, cuando nosotros dejamos esa zona de confort, tiene sentido. Y es una aventura cuando somos capaces de arriesgarnos. Así que el punto que nos enseña esta parábola, el punto número uno es la responsabilidad que recibimos. Hemos recibido una gran responsabilidad. El versículo 14 nos dice que llamó a sus siervos. El Señor llamó a sus siervos. Y Él conoce a sus siervos. Sabe quiénes son ellos. Los tenía identificados. Ahora déjame decirte también algo. Él sabía de antemano que hay siervos malos, pero que también hay siervos buenos. Pero como quiera, a todos los llamó siervos, llamó a sus siervos. Por ejemplo, entre los doce había un discípulo que era un siervo malo. ¿Sabes quién era? Judas. Judas no era bueno, y sin embargo estaba ahí con los doce. Así que el Señor a veces sabe de entre nosotros quiénes son vírgenes insensatas y quiénes son vírgenes prudentes. Dios conoce a las personas, Dios te conoce más que lo que tú crees conocerte. Dios te conoce a ti. En segundo lugar, este pasaje nos enseña el verso 14 que los llamó y luego les entregó sus bienes. Se iba por un largo periodo de tiempo, les entregó dinero para que lo pudieran multiplicar. La palabra siervos es una palabra en el griego que es doulos o dulos. No importa cómo lo pronuncies, no hay problema en eso. Significa esclavos la mayor parte de las veces que lo menciona la Biblia, pero también significa empleados. Entonces era una costumbre en aquel tiempo que el dueño de la propiedad o el dueño les diera una cantidad de dinero a sus siervos para que mientras él estuviera de viaje, ellos lo pudieran multiplicar. Y vamos a ver cómo lo hizo. Verso 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. Ahora, como el dueño conocía a los empleados, sabía qué capacidades tenía cada uno, conforme a la capacidad que ellos podían manejar, les dio sus bienes y se los dio en talentos. Un talento es la medida de peso de un cierto metal. Por ejemplo, el valor dependía del metal que fuera. De tal manera que había talentos de oro, un talento de oro valía más que un talento de plata. Un talento de plata valía más que un talento de cobre o de bronce. Y aproximadamente eran 34 kilogramos. En este caso, es muy probable que los talentos hayan sido de plata. Ahora, las monedas de plata o los talentos se ponían en una bolsa. De tal manera que había bolsas ya hechas. Bolsas donde vendían 5 talentos, otra bolsa donde venían 2 talentos y había bolsas de 1 talento. Entonces le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1 conforme a la capacidad. Lo que esperaba el Señor es que ellos fueran e hicieran una buena inversión, invirtieran, que multiplicaran el dinero del dueño. Y esa es la historia. Ahora, no era importante cuánto recibía cada uno, sino que lo importante era la manera en cómo iba a manejar lo que recibía. No es importante lo que recibía, sino cómo va a manejar lo que recibe. No le dio a todos de la misma manera, también vemos. A uno le dio 5, a otro 2.
porque el dueño vio la capacidad de sus empleados. Ahora, esto tiene que ver con nosotros. ¿Qué cosas nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué cosas Dios te ha dado a ti? ¿Qué te ha dado a ti Dios para que tú seas un administrador, para que tú administres y seas un fiel mayordomo? Podemos mencionar algunas cosas que Dios te ha dado a cada uno de los presentes. El dinero. A lo mejor tú dices, no tengo lo suficiente. Y siempre estaremos pensando, ¿cuánto dinero necesitas? Un poquito más, decía una persona. Un poco más, pero nos dio bienes. Nos dio posesiones. Tal vez tú posees alguna propiedad. Tienes propiedades. Pero te ha dado recursos, inclusive, que son muy especiales. Por ejemplo, el tiempo. Tú sabes que el tiempo es un recurso no renovable, no se renueva. Y Dios te ha dado tiempo. Ahorita tienes tiempo. Es un tiempo que Dios te ha dado y la verdad es que tú debes de administrarlo. ¿Qué más te ha dado Dios? Salud. Si tú estás el día de hoy todavía con salud, estás todavía vivo, estás aquí, gracias a Dios, no estamos en un hospital, gracias a Dios, no estamos en una cama. Y aunque algunas personas tal vez estén en cama, Dios les ha dado otras cosas. Y a ti te ha dado dones y capacidades. Dios te ha dado todo eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás usando esos recursos? ¿Sabes tú que esos recursos que Dios te dio no son tuyos? ¿Sabes tú que esos recursos son de Dios? No son nuestros. Hay un texto en el Antiguo Testamento de Malaquías que dice, mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. O sea, todo le pertenece a Dios. A veces nosotros decimos, y muy comúnmente decimos, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro, mis nietos. Y alguna persona puede decir, mis nietos o mis bisnietos. Mis, pero no son mis, son de Dios, no son nuestros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué haces con el tiempo? ¿Cuántas veces has perdido el tiempo y es tiempo que nunca más va a regresar? Los jóvenes, por ejemplo, que tienen mucho tiempo, entonces cuando hay mucho se tiende a desperdiciar. Las personas, a medida que vamos creciendo, vamos madurando, vamos creciendo en edad, tú sabes, no te alcanza el tiempo. Y cuando tú ves un joven que tiene mucho tiempo, que está perdiendo el tiempo, tú dices, no es posible que estés perdiendo el tiempo. Va a llegar un día en que ese tiempo lo quieras tener y ya no lo vas a poder tener porque vas a estar metido en otras actividades y otras responsabilidades que te van a demandar tiempo. Y el día de hoy hay mucha gente que pierde el tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? ¿Qué haces con las propiedades? ¿Qué haces con el dinero? Sea poco o sea mucho, ¿qué has hecho con él? ¿Qué haces con las capacidades que Dios te está dando? Y esta parábola nos hace reflexionar precisamente en nuestra capacidad de cómo manejar lo que Dios nos da. ¿Qué tan capaz eres para manejar lo que Dios te ha dado? Y ahí en esa capacidad que tú tengas, se va a ver tu fidelidad a Dios o tu infidelidad a Dios. En segundo lugar, Dios nos muestra aquí la respuesta esperada. ¿Qué respuesta espera Dios? ¿Cómo responde un discípulo? Verso 16. El que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué dice? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Evidentemente estos 2 siervos, inmediatamente que el dueño se va, se ponen a trabajar, a negociar. Quiero decirte que cuando una persona verdaderamente es un cristiano, lo primero que se va a ver en su vida, si él es un cristiano, es su deseo de servir al Señor. Siempre hay eso.
Cuando tú te conviertes al Señor, siempre va a venir eso a tu vida. A mí me sorprende si una persona dice que se convirtió, pero no tiene el mínimo deseo de servir al Señor. Esa persona, yo dudo mucho de su conversión. Porque es algo innato, es algo del Espíritu, es algo de otra naturaleza de Dios ahora en nosotros. Cuando una persona se convierte en un cristiano, tiene un deseo de servir al Señor. Porque algo ha cambiado en su vida. Ahora está dispuesto a que su estilo de vida, el manejo de su tiempo, el manejo de su horario, lo cambia, lo transforma porque quiere servir al Señor. Y eso es algo evidente cuando hay una verdadera conversión. Entonces, amado, cuando hay una verdadera conversión, tú sabes que la salvación no es por obra, la salvación es por fe y por gracia de Dios. Pero una vez que está la fe en nosotros, no nos podemos quedar con tanta bendición que Dios nos ha dado. Tú lo que quieres es un deseo, que otros vayan, que otros asistan, que otros compartan. Recuerdo que una persona me comentó esto y se me quedó muy grabado. El día que yo me convertí al Señor, hermano, vino una convicción del Espíritu en mi vida. Estuve rogándole a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia. Dice, pero como a la media hora de estar orando, cuando ya estaba yo más en paz con Dios por el perdón de mis pecados, tuve el deseo de llamarle a mi padre para pedirle perdón inmediatamente. A la media hora. Me llegó el momento, me llegó en mi corazón, tienes que hablarle a tu papá y reconciliarte con él, pídele perdón. Amado, y esta persona lo hizo. ¿Sabes qué hay ahí? Una evidencia de la verdadera conversión. Ahora, si nada más nos quedamos en la emoción del momento, en la convicción, en lo que sentimos, pero no obedecemos, eso que fue tan real de parte de Dios se puede convertir en solamente un sentimiento. En una emoción. ¿Y cuántas veces a lo mejor nada más te has emocionado? ¡Ay! Lloraste. ¡Ah! Te quebrantó la palabra. ¡Ay! Y te llegó a tu corazón la palabra de Dios. Pero no pasaste a los hechos. No fuiste a pedir perdón. No fuiste a reconciliarte. No fuiste a cortar con ese pecado. No fuiste radical con las cosas que Dios te estaba marcando en ese momento. Cuando alguien se convierte, tiene ganas de servir al Señor. Y estas dos personas o dos personajes recibieron el dinero, salieron de inmediato a servir al Señor. No nos dice qué tipo de negocio hicieron. Tal vez compraron alguna propiedad, no lo sabemos. Tal vez pudieron sembrar, tampoco lo sabemos, estoy especulando. Tal vez hicieron algunos negocios con terrenos, no se dice, pero lo que sí se dice es que aprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Lo mismo el que tenía 5 y lo mismo el que recibió 2. Eso es muy evidente en la parábola que estamos estudiando, amados. No importa cuánto te dé, no siempre vas a tener lo que otros tienen. Eso es muy importante. No siempre Dios te va a confiar lo que le confía a otros. Pero ese no es un problema ni para ti ni para nadie. No debe ser un problema para ti. No debe ser tu preocupación. El problema, la cuestión para ti debe ser, ¿qué hago con lo que Dios ya me dio? Porque hay personas que les pasa eso. Entonces ven su talento. Y ven las cosas que Dios les dio, y entonces empiezan a ver a los demás y dice, oye, aquel tiene 5, aquel tiene 2, aquel tiene 3, y yo tengo 1. Y empiezas a mirar a los que otros tienen. No es tu preocupación. No es, si Dios te dio a ti un talento, mira, con 1, tú es lo que preocupa. Haz, ¿qué vas a hacer con lo que sí Dios ya te dio? ¿Qué vas a hacer con ello? A veces estamos muy preocupados en los de los demás. Pero realmente, como dice aquí la palabra de Dios, a uno dio 2, a otro dio 5. No siempre vamos a tener lo que otros tienen. No siempre Dios nos va a confiar tanto como le confía a otros. No siempre. Pero ese no es un problema. El problema es qué haces con lo que Dios ya te dio. Ahora viene la otra parte. Hasta aquí hemos visto la respuesta de un verdadero discípulo, de un cristiano, de un siervo fiel.
Pero vamos a ver ahora la respuesta de un falso discípulo, de un falso cristiano. Hermano, ¿me estás hablando que hay falsos cristianos? Lamentablemente, no quisiera decírtelo, pero lamentablemente lo tengo que decir, hay falsos cristianos. ¿Quién menciona eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 dice que él andaba predicando en las iglesias y que él había sido muchas veces náufrago, dos veces, había sido golpeado con varas, había estado en la cárcel, había estado en diferentes situaciones. Y luego dice, peligros en el campo, peligros en la ciudad y peligros entre ¿qué? ¿Alguien ha leído ese texto? Entre falsos hermanos. Hay falsos hermanos, lamentablemente lo tenemos que reconocer. Pero obviamente, yo creo que ninguno de los que está aquí puede ser, quisiera ser hallado falso. ¿Qué es falso? Alguien que solamente, que no es lo que es, alguien que está solamente, imagínate como esas prendas que luego te quieren vender a precio de oro y que realmente no valen nada, son baratijas. Son baratijas. Entonces, un falso discípulo, dice el verso 18, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate lo que hizo esta persona. Ahora, era muy común en aquella época que la gente guardara cierto dinero o tesoros enterrándolo en la tierra. A lo mejor algunos lo han hecho. No sé si hay aquí personas que hayan hecho eso de enterrar su dinero abajo de la tierra. Porque ha pasado, hay gente que ha comprado terrenos. Apenas hace como unos 6 meses salió una noticia donde unas personas en California, en Estados Unidos, en California, sobre todo esa parte, en los principios del siglo, hubo algo que se llamó la fiebre del oro. Y ya llegó mucha gente atraída porque había oro ahí. Entonces, gente se hizo de mucho dinero. Y entonces unas personas, apenas hace unos años, compraron un terreno en California y un día paseando con su perro por ahí, por ese campo, por ese bosque que habían comprado, el perro empezó a meter ahí, a oler algo y empezó a destapar. ¡Oh, sorpresa! Se encontraron unas cajas llenas de monedas de oro. ¡Qué tremendo! Yo me acuerdo, a veces el papá de mi esposa tenía un terreno y de repente en ese terreno, en otro estado, me decía, oye, vamos al terreno, y me decía, yo pienso que por aquí hay dinero y así que vamos a escarbar. Y un poquito más, y un poquito más, y nunca encontramos nada, ¿verdad? Pero, o sea, la gente a veces piensa que hay dinero. Ahora, usted, yo no estoy hablando de que vaya usted a buscar tesoros, por favor, no me malinterprete. Pero lo que sí es que este hombre, siervo malo, dice, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En Mateo 13:44 hay una parábola que el Señor dijo, donde un hombre pasó por el campo y se encontró un tesoro en el campo. Entonces, sí había gente que escondía el dinero en el campo. Evidentemente era algo que sucedía. Y eso es lo que hizo este tercer siervo. En lugar de producir ganancias, en lugar de poner a trabajar, fue y lo enterró. Enterró el dinero. Ahora, el Señor, dice la Biblia, se molestó por esta situación. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los cristianos que están aquí han enterrado sus talentos? ¿Cuántos de los presentes han desaprovechado sus oportunidades de servicio? ¿Las han enterrado?
¿Y sabes cuál es la situación? De que muchas personas siempre tienen excusas. Ya lo voy a usar. Ya voy a empezar a trabajar. Ya voy a empezar a usar ese talento. Espero un gran negocio. Pero nunca se concreta. Nunca hacen nada. Siempre hay alguien que dice, voy a dar. Voy a multiplicar. Y cuando multiplique, le voy a dar a Dios. Voy a hacer para Dios eso. Y voy a hacer una obra para Dios. Y siempre están pensando en que van a hacer cosas para Dios. Pero nunca actúan. Hay jóvenes aquí. Y también hay adultos aquí que tienen dones para servir al Señor. Muchos. Pero los tienen enterrados. Han hecho un pozo de sus vidas. Y han enterrado lo que Dios les ha dado. Y pasa el tiempo y no hay frutos. No hay ningún fruto. ¿Dónde está? Está enterrado. Y yo quiero decirte, no he sabido hasta ahorita, yo no sé si alguien de los presentes haya sabido que de repente haya un árbol que produzca monedas. ¿Sí hay? Si hubiera, ya hubieran ido todos allá. No hay un árbol que produzca monedas. Miren a este siervo inútil. La justificación que pronuncia por ser infiel sobre su modo de actuar se convierte en una gran ofensa, una grosería para con Dios. Su manera de excusarse, él estaba lleno de excusas. Tenía un montón de razones para explicar por qué él no pudo hacer algo, hermanos. Muchas veces pasa que las personas que no hacen nada para Dios, una cosa tú puedes darte cuenta de ellos, son expertos en excusas. Y sería bueno tener ahí un pizarrón, amados, en ese pizarrón anotar cuál es la excusa del mes, cuál es la excusa de la semana. Y tal vez algunos que se excusan pasen ahí a ese pizarrón y formen y pongan cuál es la excusa del día de hoy o cuál es la excusa de este mes. Y hasta le vamos a dar un premio a la mejor excusa. Pero tal vez el día que recibas el premio ni vas a ir porque vas a tener excusa. Y entonces va a haber una excusa para no dártelo. Para no ser fiel a Cristo. Las excusas que han inventado en su vida son esas. Precisamente para no ser fieles a Cristo tienen miles de excusas. Este siervo tenía varias de ellas. ¿Cuáles son las excusas que tú tienes comúnmente para no entregarte a Dios? ¿Cuáles son las excusas que tú tienes para no servir al Señor? Estoy cansado. No tengo tiempo. Eso no es para mí. Yo no tengo ese don. Esos talentos no los tengo yo. ¿Cuáles son tus excusas? En segundo lugar, este hombre tenía una mala actitud hacia su patrón. ¿Sabes qué pensaba él de su amo? Pensaba que su amo era duro y era malo. ¡Qué tremendo! Pero el otro día, ahora con tanta tecnología que hay, la persona queda atrapada tanto en la tecnología que el otro día una persona me decía, fíjate que me llegó a mi WhatsApp, me llegó a esta aplicación un mensaje de una persona hablando de su jefe, pero me la envió a mí. Y decía cosas ahí de su jefe. Y el problema que su jefe soy yo. No, o sea, no me la quería enviar a mí, pero me la envió. Así pasa con la tecnología. Y salen a la luz cosas. Y esta persona tenía una mala actitud hacia su patrón. El siervo infiel tenía un triste concepto de su señor. Y quiero decirte que la relación con Dios va a ser afectada por el concepto que tú tengas de Él. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Muchas personas, ¿sabes qué dicen los jóvenes? Es que Dios me da una serie de mandamientos para que yo no, para que, ay, ya no puedo hacer nada. Y están ahí diciendo cosas, imagínate, es como ir en una carretera federal, y tú sabes que en esa carretera hay líneas amarillas.
Ahora esas líneas amarillas se pueden ver de dos maneras. Ay, esas líneas amarillas no se quitan, yo quiero rebasar, quiero ir más rápido. Pero sabes una cosa, esas líneas amarillas las ha puesto alguien que pensó para salvar la vida de otras personas. Porque son lo que señala cuándo puedes rebasar y cuándo no puedes rebasar. Así también es la palabra de Dios. Te señala cómo puedes vivir y cómo no debes de vivir. Porque si tú respetas los mandamientos de Dios, te va a guardar de tantas cosas. Ayer hablábamos unos hermanos y un hermano estaba ahí y decía, yo llegué a la congregación desde los 17 años, hoy tiene como más de 30, 34, 35 años. Llegué a los 17 años a la iglesia. Y otro hermano le decía, qué bien, te ahorraste demasiado. Te ahorraste demasiado, ¿sabes por qué? Porque si, cuando desobedecemos a Dios, ¿cuántas cosas te van a pasar? Abortos, infidelidades, borracheras, idas a la prisión, ir a visitar los alcohólicos anónimos, los neuróticos anónimos, ir a visitar todos esos lugares, hospitales, cárceles, centros de depresión, centros de control del estrés, todas esas cosas, no las queremos ahorrar, Dios no las quiere ahorrar, amén. ¿Cuándo? Cuando tú te conviertes al Señor y vuelves tu vida a Él y le obedeces a Él, entonces tu vida va a estar llena de paz, de felicidad y va a haber un gozo al servir al Señor. La paz de Dios no es la paz del cementerio, quiero explicar eso. La paz de Dios es la paz que Dios nos da aún en medio de la tormenta. Entonces este siervo tenía una mala actitud hacia su patrón. Cuando el cristiano tiene un concepto bíblico de Dios correctamente, entonces esa persona va a funcionar correctamente. Por ejemplo, cuando tú sabes que Dios es luz, entonces tú andas en luz, tú andas lleno de bendición, o sea, andas por el camino de la luz. No andas en las tinieblas, no te andas ocultando, no tienes secretos insanos, no tienes cosas ahí guardadas en tu corazón. Cuando tú sabes que Dios es amor, mira, va a haber amor en tu vida. Y tú sabes que todo lo que Él provoque en tu vida, todo lo que Él permita, es como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a aquel que ama a Dios. Señor, parece malo, no lo entiendo. A veces no tenemos que entenderlo, pero simple y sencillamente sí tenemos que entender que aún en medio de lo que estemos pasando, Dios nos ama, porque Él es amor. Entonces el Señor aquí, por este siervo, es acusado de ser duro. ¿Es duro Dios? La Biblia dice, Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos. Amén. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Para cuántos es bueno Dios? Para con todos. Este hombre, aparte de que dices que tú no eres bueno, le dice, tú eres un mal amo, eres duro. Además le dice, lo califica como tirano, porque le dice, siembras, recoges donde no sembraste. O sea, tomas para ti lo que no te corresponde. Qué groseras palabras le está diciendo al Señor. Cuando la Biblia enseña que de sus obras es hacia la tierra, Salmo 104, verso 13. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Aleluya. Mira, Dios, desde su trono, riega los montes. Del fruto de sus obras es hacia la tierra. Este siervo malo, además, era autosuficiente. No se ve que le haya preguntado a nadie. Nunca pidió consejo a nadie. Y la verdad es que ese tipo de personas son personas que caminan por el mundo sin preguntarle nada a nadie, porque creen que tienen todas las respuestas. O sea, no había humildad en él.
Amados, tú debes de entender, hay cosas que tú no puedes hacer y necesitas la ayuda de otros. Hay cosas que otro hermano te puede ayudar. Necesitamos la ayuda de otros, pero hay personas que tienen este pensamiento: yo a nadie le voy a pedir ayuda, yo puedo solo, yo hago la mía, yo soy autosuficiente. Mentira. Hay gente que es así, se cree así, pero por dentro están como una olla express estallando, viven en depresiones, en continuas tristezas. ¿Por qué? Porque no, porque quieren estar haciendo las cosas por sí solos. Este hombre era así, a nadie le pidió ayuda, no fue con el que tuvo cinco y le dijo: oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué negocios van a hacer ustedes? Yo también quiero hacer lo mismo, a ver, pero no me sale, no se me dan los negocios, pero ustedes ayúdenme. Así también el que quiere ser cristiano, amado, tiene que estar dispuesto a pedir ayuda. A veces a mí me preocupa un poquito cuando nosotros terminamos la reunión, mira, parece que dicen en sus marcas, listos y fuera. Todo mundo sale corriendo. Espérate un poquito. Habla con alguien. Exprésale tu necesidad. Exprésale tus dudas. Aún cómo te está yendo en la semana. Háblale. Este hombre era autosuficiente. A nadie le pedía ayuda. En cuarto lugar, lo que se ve también es que este hombre estaba lleno de temor. Lleno de miedo. ¿A qué tenía temor? ¿Cuál era su miedo? Temor a perder. Miedo a perder. Él no jugaba a ganar, sino que jugaba a perder, temía perder. Y cuando se juega a perder, a no perder, evidentemente pierdes. Hay personas que están así, siempre tienen una actitud negativa, siempre están pensando lo peor. Obviamente es un mal concepto de Dios el que él tenía, y ese mal concepto de Dios va a generar miedo en ti. Porque si tú ves los mandamientos como un Dios, ay, este Dios me dio tantos mandamientos. No, yo creo que nada más está esperando que yo falle para darme un golpe en la cabeza. Pero si lo vemos de otra perspectiva, oye, Dios es bueno, qué hermoso que ha dado mandamientos para que yo me guarde. O sea, imagínate el mandamiento de no adulterarás. Qué hermoso podrá decir una joven, una muchacha, una hermana, qué hermoso que Dios ha dado ese mandamiento de no adulterar. ¿Para qué? Para que mi esposo no me engañe, para que yo no engañe a mi esposo y vivamos una vida de fidelidad, de lealtad. Qué hermoso. Pero si otra persona lo ve con un mal concepto, obviamente va a trastornar este mandamiento. Las consecuencias de un mal concepto de Dios siempre te va a generar temor, miedo. Y era lo que tenía este hombre. Si hubieras amado a su amo, mira, otra cosa hubiera sido. Porque dice la Biblia en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. Amén. O sea que si tú amas a tu esposa, a tu esposo, no va a haber temor. Si tú amas a tus hijos te aman a ti, y de veras hay ese cuidado, no va a haber temor en ti. No va a haber temor. Porque el temor es ese que te pone una preocupación, una ansiosa inquietud. Y obviamente el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Amados, el Espíritu de Dios en el cristiano siempre lo lleva a una relación diferente con el Señor. Inclusive dice la Biblia que le podemos llamar al Señor Abba Padre. La palabra Abba es una palabra hebrea, Abba Padre, y, o sea, como dice papá, papá. Como que repites, padre, padre, pero si lo podemos ver, lo que quiere hacer esto es algo grande, así como que decirle un papito, o sea, una expresión de cariño a Dios. Y esa es la manera en cómo un hijo de Dios se relaciona con él. Le puedes decir a Dios, padre, amén, sabiendo que él cuida de nosotros. Ahora vamos a ver las excusas
que muchas personas dan. Número uno, van a aparecer en la pantalla, es que Dios no me ha dado nada para hacer. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Son personas que piensan que Dios no les ha dado ningún don. Piensan que Dios no les ha dado ninguna habilidad. Pero el pasaje claramente dice que Dios les dio a los tres una oportunidad. Mire, no importa la edad que usted tenga, no importa el don que tú tengas, siempre vas a tener oportunidad para hacer algo. Y a lo mejor alguien me dice aquí en esta tarde, hermano Sergio, pero yo ya soy muy grande, yo ya estoy muy, muy grande. Hermano, si tú estás grande, puedes abrazar a otros, puedes consolar a otros. Pero habrá alguien que diga, uy, hermano, ese es el trabajo que menos me gusta. Qué pesado trabajo. ¿Cómo que no puede hacer nada? Claro que puede hacer. Cualquier persona puede hacer algo. Es más, hasta cualquier persona puede sonreír. ¿Alguien puede sonreír? Porque una sonrisa le puede cambiar la vida a una persona que está al lado tuyo, que está cerca de ti. ¿Cómo que no puedes hacer nada? El diablo, ¿sabes? El diablo que te dice, no puedes hacer nada. Nunca vas a poder hacer nada. Tú eres una persona que no puedes hacer nada. Pero mira, Dios te dice, tú puedes hacer mucho porque Él te ha dado dones y talentos. Así que esa excusa no vale delante de Dios. La Biblia nos dice que fuimos creados para buenas obras. La Biblia nos dice, amados, que en 1 Pedro 4:10, según el don de cada uno, ministrelo a los otros como buenos administradores de Dios. Segunda excusa, yo no puedo hacer lo que hacen otros. La parábola nos habla de Dios, de que Dios les dio diferentes sumas de dinero a cada uno de estos siervos, de acuerdo a lo que podían manejar, no les dio a todos por igual. Y quiero decirte, Dios no te va a pedir cuentas si hiciste lo que otros, o si no hiciste lo que otros tenían que hacer. Él te va a pedir cuentas si hiciste lo que tú tenías que hacer. No te va a pedir cuentas por los demás. Te va a pedir cuentas por lo que tú tenías que hacer. Por lo tanto, amado, no estés mirando lo que otros hacen. Hay personas que se pasan la vida diciendo, me gustaría hacer lo que hace el hermano, pero no tengo el recurso. Me gustaría hacer lo que otros hacen, pero no tengo ese don. Deja de preocuparte por esas cosas. En una ocasión un joven vino a mí y me dijo, hermano, me gustaría mucho tocar la alabanza. Le digo, oh, qué bueno, se necesita quien toque la alabanza. ¿Sabes algún instrumento? Y me dijo, no. Le digo, bueno, va a ser difícil que puedas estar en la alabanza. ¿Estás aprendiendo a tocar algún instrumento? No. Entonces, ¿cómo quieres estar en alabanza si no estás aprendiendo y tampoco sabes? O sea, hay que concentrarnos en hacer las cosas que podamos hacer. No mires las capacidades de otros, porque siempre va a haber gente más capaz que tú. Siempre va a haber gente más capacidad que nosotros. Siempre va a haber gente más inteligente que nosotros. Y si tú miras en ese espejo, ¿sabes qué va a pasar? Eso te vas a frustrar, te vas a amargar. ¿Y cuántas personas viven amargadas o viven frustradas porque siempre están mirando algo que otros hacen y que ellos no pueden hacer? No, amado, aprovecha lo que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué talentos te ha dado Dios? Eso sí lo puedes hacer. Lo que sí Dios puso en tus manos. Eso es lo que tienes que ver con realidad, con certeza y decir, Señor, aquí está mi vida, mis dones, mis talentos, los ofrezco a ti. Voy a estar dejando de mirar lo que hacen los demás y voy a hacer lo que me toca a mí. En tercer lugar, otra excusa es que Dios pide mucho. Es que Dios está pidiéndonos mucho. Quiero decirte, amado, la verdad, la vida cristiana no es fácil. La salvación es fácil.
Porque el Señor dice en la Biblia que nosotros nos podemos salvar sin hacer ninguna obra, sin hacer ningún sacrificio. Solamente por la fe se puede salvar y tener la vida eterna y el perdón de los pecados. Eso es fácil porque no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios es poderoso para salvar a cualquiera. Como el texto que leía el hermano al inicio, a mí, decía Pablo, que soy el primero de los pecadores. Si Dios salvó a Pablo, te puede salvar a ti. Pero una vez que entraste en la vida cristiana, cuando ya estás caminando con Dios, entonces no va a ser fácil. Es difícil. Porque sabes una cosa, tienes que ir en contra de la corriente, en contra de la cultura tienes que ir. No sé si has visto los salmones, pero de todos los peces, los salmones son aquellos que van en contra de la corriente. Así es el cristiano, tiene que ser como un salmón, en contra de la corriente, y regresar al lugar de donde saliste. Tú veniste de Dios, tienes que regresar a Dios. Y para eso tienes que nadar en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer cosas que nadie hace. Es hacer cosas que el mundo, que es no hacer las cosas que todo el mundo hace. Y la vida cristiana es hacer cosas que nadie hace. ¿Qué es lo que nadie hace? Vivir en santidad, orar, servir, amar, guardarte del pecado. Eso es ponerte a orar, ayunar, leer la palabra de Dios. Es más, ni siquiera mucha gente que va a las iglesias lo hace, amado. Mucha gente que va a las iglesias no lo hace, no vive en un verdadero cristianismo, y por eso su vida no cambia. Y yo me temo que algunos de los presentes se estén engañando y que vengan aquí con otra intención, una intención falsa, y tengan muchas excusas. Es que Dios no me ha dado nada para hacer, yo no puedo hacer lo que otros hacen, es que Dios me pide mucho, y siempre estás ahí viendo tu escasez o viendo otras cosas y no ves lo que Dios ya te ha dado. Dios te ha dado oportunidades, ha tocado tu vida, te ha traído convicción del Espíritu. Ha habido momentos en que has estado muy despierto espiritualmente, pero después te vuelves a dormir. Tienes que despertar para no ser un siervo malo. El Señor decía claramente a aquellos que le querían decir: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y las personas decían: tomar la cruz todos los días en el hombro, la cruz es muy pesado. Número 3, el regreso del Señor. ¿Qué hace cuando el dueño regresa? Verso 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a regresar. Amén. El Señor regresa. Hay profecías en la palabra de Dios que no se han cumplido, que nos hablan de que el Señor ya vino una vez, pero el Señor va a regresar. Por ejemplo, un canto de los que estábamos entonando hace rato decía, estaba aludiendo a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía ya se cumplió. Gloria a Dios. Pero la otra parte que cantábamos decía, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, dice, ahí se sentará el Señor. Eso no se ha cumplido, eso se va a cumplir. El Señor viene por segunda vez. Y debemos estar listos. Y cuando Él venga, una de las cosas que va a hacer es, va a arreglar cuentas con sus empleados. Los va a llamar de uno en uno, uno por uno. Y eso es lo que va a suceder cuando el Señor venga. Te va a llamar a ti, va a llamar a cada uno de los presentes, me va a llamar a mí, y nos va a llamar a sus siervos. Y alguien me dice, hermano, pero no que la salvación es por gracia, es por fe. Así es, efectivamente, es por la fe. Pero después Él te va a preguntar, el Señor, ¿qué hiciste con todas las oportunidades que te di? ¿Qué bien, qué hiciste con la riqueza que te di, el dinero que te di? ¿Qué hiciste con esa época de tu vida cuando fuiste joven, 25, 30 años? ¿Qué hiciste? Cuando ganaste dinero, ¿qué hiciste? ¿Te lo pusiste todo encima tú? ¿Te lo gastaste en tus deleites?
¿Qué hiciste con ese grupo de amigos que tenías a lo mejor en la escuela? ¿Qué hiciste con ellos? Estaban ahí al lado tuyo, esperando que les hablaras del Señor, y no les hablaste, no lo hiciste, ni siquiera una vez lo mencionaste. ¿Qué hiciste? El mensaje entonces es, ¿cuándo va a regresar el Señor? Dice aquí, después de un largo tiempo. Los discípulos pensaban que iba a regresar pronto, pero no fue así. Y lo que marca la expresión es, la idea es esta. El Señor no quiere que nos detengamos a esperar que Él venga. Él nos quiere sorprender viniendo y de alguna manera nos quiere encontrar trabajando. ¿Cómo te encuentra el Señor hoy? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo cosas para Dios? ¿Estás luchando por la fe? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? ¿Estás poniendo tus dones y tus talentos al servicio del Señor? Mira, hay cárceles, hay hospitales, hay lugares donde se necesita. O sea, nosotros tenemos que alcanzar esta comunidad. ¿Quién va a alcanzar esta comunidad? Tenemos que alcanzarla nosotros. Hay que ir por ellos. Hay personas que sufren, hay personas que están necesitadas. Yo quiero animarte, exhortarte, aún desafiarte para que tú desenvuelvas tus talentos del pañuelo, los saques. Yo no sé, pero yo tenía un tío que traía su dinero en el pañuelo. Y el dinero se lo metía quién sabe por dónde. Y luego ya no lo encontraba y andaba desesperado. ¿Dónde lo dejé? ¿No han visto qué? Mi pañuelo. ¿Y para qué quieres un pañuelo? Es que tengo mi dinero. Saca tu talento del pañuelo y ponlo al servicio de los demás. Haz algo para Dios. Dios viene a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste? Los discípulos así estaban. ¿Cuándo vas a venir? Y el Señor lo que les dice con esta parábola es, mira, yo vengo pronto, no te preocupes, tú espérame trabajando. Por eso, cuando hay personas que dicen, yo ya sé cuándo va a venir el Señor, qué soberbia. Y por otro lado, imagínate que alguien diga, bueno, viene dentro de 10 años, tengo 9 años y medio para pecar y en los 6 meses próximos me preparo. Pero si soy mexicano, hasta 3 meses. Miremos cómo hizo al pedirles cuentas a los siervos fieles. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos 2 siervos empleados representan a los cristianos genuinos. ¿Cuáles son? Los que dan frutos. Los discípulos se preguntaban y Jesús les decía, por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor les da una hermosa promesa. Bueno, para ellos, para nosotros es una realidad. Ellos no sabían lo que iban a recibir. El Señor se fue, nada más les dijo, ustedes aquí tienen mis cosas, mi dinero, trabajen, negocien, yo regreso. No les dio ninguna promesa, pero a nosotros sí nos hace promesas. Cuando Él regresa, 3 cosas se ven estas promesas. Número 1, lo tenemos en la pantalla también. El placer de escuchar que Jesús nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Aleluya. Será una bendición. Aquel que dio la vida por nosotros, aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz, un día nos va a mirar a los ojos y nos va a poder decir, bien hecho. Esa frase, amados, bien hecho, que te lo diga el Señor, vale cualquier sacrificio que hayas hecho aquí en la tierra. Vale cualquier sacrificio que podamos hacer en toda nuestra vida. Que el Señor te diga, bien hecho. Número 2, nos va a dar el honor de reinar con Cristo.
Porque le dice, sobre mucho te pondré. En lo mucho te pondré, quiere decir, me dio a administrar poco, me va a poner en un lugar a administrar mucho. Me dio poco o poder sobre poco, pero me va a dar poder sobre mucho. Cuando Dios cree la nueva tierra, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a reinar con Él. Y en tercer lugar, otra parte de estas palabras dice, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, es una manera de decir, ven, vamos a celebrar, vamos a tener una gran fiesta, vamos a pasarla bien. Porque has servido al Señor bien, entra en el gozo de tu Señor. Qué preciosas palabras, podemos decir amén. Son preciosas las palabras. Pero vamos ahora a ver el desenlace. ¿Qué pasó con el siervo inútil? Ya estamos por terminar. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta parte es la parte más triste de la parábola. Es el empleado al que se le dio un talento y representa a aquellos que están dentro de la iglesia, pero que no son verdaderamente cristianos. ¿Cómo se sabe que una persona no es cristiana? Por sus frutos. Y la primera cosa que esta persona hace es defenderse atacando. Cuando su Señor viene y le pide cuentas, inmediatamente ataca. Y eso es lo que hace mucha gente. Te acercas con ella, le preguntas algo, te ataca. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás sirviendo con todos tus bienes y tus talentos? No, es que lo que pasa es que los pastores, la iglesia, los hermanos, todo, y empiezan a atacar a todos. Es una manera de defender lo indefendible. Señor, te conocía que eres hombre duro, malo. Este siervo no representa a los ateos que no honran al Señor. Él es un siervo, pero es un siervo inútil, dice la Biblia. Y acusa al Señor diciéndole, eres un amo insensible, eres un dueño que no tienes misericordia, no tienes bondad, ni tienes compasión. ¿Por qué? Porque estaba lleno de temor. Y muchos, cuando Dios los llame a su presencia, así se van a querer excusar. Pero delante de Dios no va a haber ninguna excusa. Hoy tú puedes tener muchas excusas para no convertirte. Tal vez porque eres joven, tal vez porque quieres vivir la vida, o tal vez porque ya has vivido mucho la vida. No quieres convertirte a Dios. Y entonces mucha gente le va a decir, Señor, tus demandas son muy altas. Señor, eso era mucho para mí. La verdad, Dios, es que tú eres un Dios sin compasión. Pusiste una carga muy pesada sobre mí que no podía llevar. Son los que van a excusarse. Pero las excusas delante de Dios no tienen valor. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le está diciendo? Tuve miedo de perder. Tuve miedo de hacer una inversión. Y tuve miedo, después de perder, ser castigado. Pero eso era mentira. Solamente eran excusas por haber perdido la oportunidad. Eso es lo que dice el siervo. Tiene sus excusas, pero vamos a ver ahora lo que dice el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, verso 26, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y fíjate el Señor cómo toma las palabras de este mismo siervo y le dijo, oye, si tú me estás diciendo que yo era un hombre que ciego donde no sembré, obviamente está respondiendo esa grosería que le dijo el siervo malo. Es una grosería, porque le estaba diciendo, Señor, no me diste nada, ¿y qué quieres, que produzca resultados?
¿Qué quieres que yo produzca algo si no me diste nada? Y así le dice el siervo. Él pensaba que su amo era tan malo. Y le dice su amo, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco? ¿Sabes una cosa? En aquel entonces, en el Imperio Romano, por algunos historiadores se sabe que había bancos ya. Y que inclusive pagaban el 6% anual de intereses sobre lo que depositaran las personas. Entonces, no era el 100% como los dos primeros, pero por lo menos hubiera tenido el 6% de ganancia de ese dinero. Pero este hombre ni siquiera eso hizo. Así que el siervo queda desenmascarado delante de Dios, y delante de Dios, Dios nos va a desenmascarar. Delante de Dios no hay máscaras, hermanos. Delante de Dios no hay quien pueda esconderse. Delante de Dios no hay quien pueda decir, es que yo soy esto, soy aquello. Delante de Dios no hay nada de eso. No vamos a poder escondernos. Él quedó desenmascarado, ¿como qué? Como un mentiroso, porque era negligente, perdió la oportunidad que se le dio. Amados hermanos, Judas tuvo 3 años de oportunidad. La perdió. La perdió. ¿Cuántos años has tenido tú? ¿Cuánto tiempo Dios te ha dado a ti para quitarte la máscara y para ser honesto delante de Dios y para decirle, Señor, perdóname, he sido un mentiroso? Señor, perdóname, he sido un flojo, un negligente. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra de Dios? Judas tuvo 3 años y la desperdició. Y finalmente llegó el día para Judas en que tuvo que ser confrontado con la realidad entre preferir a Cristo o el dinero. Y prefirió el dinero. Y fue con los hombres y les dijo, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Le dijo, te damos 30 monedas. El tiempo llega, amado, en que vas a ser confrontado en una realidad. No podemos seguir con máscaras. No podemos vivir con máscaras. A los jóvenes no les gusta la hipocresía. Bueno, a los adultos tampoco, y a Dios menos. Entonces, necesitamos quitarnos las máscaras. El Señor le dijo a este siervo, quítenle el talento, dadlo al que tiene 10 talentos. Imagínate, no es posible quitarle nada al que no tiene nada. Pero le dio un talento más al que tenía 10. ¿Por qué no se lo dio al que tenía 4? No lo sé. Quizá ese siervo tenía más capacidad. Finalmente Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano, no podemos explicarlo. Y la parábola termina con una fuerte condena, amado. Este hombre era un hombre negligente. ¿Qué quiere decir la palabra negligente? Flojo. Perezoso. Eso es lo que quiere decir la palabra negligente. Flojo. Y la verdad es que hay mucha gente el día de hoy que ese es su principal problema. Que son perezosos para hacer la obra de Dios. Son perezosos para hacer la obra de Dios. El Señor en la palabra de Dios siempre nos invita al ser humano. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y siempre Dios nos invita a no ser como las bestias. No seas como el mulo, dice, que tiene que usar un freno, o te tienen que pegar para que obedezca. No seas como el caballo, que te tienen que poner ahí algo en la boca para que obedezcas. No seas como las bestias. Pero por otro lado, en otros pasajes nos invita a tomar ejemplo de los animales. Y entonces dice, mira a la hormiga, oh perezoso, como ellos no tienen ni capitán ni señor, pero preparan su comida para el invierno en el tiempo del verano. ¿Qué palabras tan preciosas de parte de Dios? Mira, y no tenemos excusa delante de Dios. El perezoso, dice, aún agarra su plato y de la cuchara no la puede hacer llegar a su boca porque tiene pereza. Y amado, lamentablemente hay mucha gente así. Se les ve el desgano en su vida. No
no se les ve esa pasión, ese vibrar, ese desafío, ese hacer cosas para Dios. Te invitamos a una reunión de oración, no puedo. Una velada, no, estoy muy cansado. Vamos a hacer una obra, no, eso es para otro, yo no tengo tiempo. Oye, vamos a visitar acá, no, está muy peligroso. Vamos a hacer, o sea, y la verdad es que hay flojera, negligencia, pereza. Amados, tenemos que sacudirnos eso. El Espíritu de Dios es amor, poder y dominio propio. ¿Y sabes a qué te lleva la pereza? A la cobardía. ¿Has visto personas que dices, uy, nada más de verlo me dio flojera? Te lleva a la cobardía. Hay jóvenes que lamentablemente no tiene que ser así porque supuestamente los jóvenes debe de haber la fuerza. Hay jóvenes que te da flojera. Jovencitas se quieren casar, quieren tener novio, pero son flojas. ¿Un padre entregaría a su hija floja a casarse? Imagínate el día de la boda, la mamá estar o los papás entregando a su hija. Ándele, que los bendiga a Dios. ¿Cómo va a ser? Y el otro hombre muy contento y feliz. Y se está casando con una floja. Dice así la Biblia: al siervo malo lo echaron a las tinieblas de afuera. Amados, ¿a qué alusión hace eso? Al infierno. ¿Qué es el infierno? Alguna persona me pregunta. El infierno es un lugar donde hay una total ausencia de Dios. Ese es el infierno. Dios es luz. En el infierno no hay luz. Dios es amor. En el donde está Dios hay amor. Pero donde no está Dios, no hay amor. Entonces, ¿cómo va a ser el lugar? Ese lugar, un lugar donde no hay ni un poco de amor, ni una pizca de amor. Dios es paz. En el infierno no va a haber paz. Donde está Dios, hay paz. Donde no está Dios, no hay paz. ¿Cómo ves ese lugar? No está Dios. Va a ser entonces un lugar de violencia, un lugar de castigo, de injusticia, donde no hay amor, donde la gente no va a tener límites para lastimarse o para estar lastimando a otros. Ese es el infierno. Y entonces hay personas que dicen, hermano, se parece a mi casa. Pues es un adelanto. Porque muchos hogares ya viven así. Por eso de ahí la frase, mi casa parece un infierno. Y has querido vivir así porque has querido vivir sin Dios. Eso le pasa a una persona que ha querido vivir sin Dios, vives en un infierno. Ya desde la tierra te está adelantando tu camino a dónde va. Por eso Dios nos da esta palabra, porque Él quiere que te arrepientas, Él quiere que dejes tus pecados, Él quiere que te pongas a amar a Cristo, a servirlo con amor, con gozo, con buena voluntad. Él nos ha dado tantas cosas, a ti en esta tarde que me escuchas te está dando muchas cosas te ha dado Dios. Qué contrariedades, ¿verdad? Hay gente que ha trabajado toda su vida para tener una casa, y qué bueno. Hay casas lindas, muy hermosas, qué bonito. Pero lamentablemente en esas casas por dentro no hay amor. Qué triste. Todos pelean, nadie se respeta, nadie se ama. ¿De qué sirve la casa limpia, bonita? La fachada solamente. Por dentro hay miseria, hay dolor. Hay dos mensajes aquí para finalizar, amados. El mensaje para el que no es un cristiano verdadero, aquel que dice, mi plan es hacer lo que yo quiero, mira, yo quiero decirte, si tú no cambias, es porque no quieres, entonces vas a vivir como tú quisiste, sin Dios y sin todo lo que Él representa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirte, porque Dios te ha dado muchas cosas. Deja de estar viendo lo que otros tienen. Mejor empieza a ver lo que Dios te ha dado. Te ha dado cosas tan hermosas, Dios. Eres una joven, te ha dado cosas, Dios, tan hermosas. Eres un joven, Dios te ha dado cosas
tan preciosas, amado. Eres un padre de familia, Dios te ha dado familia, hijos. Estás aquí en este lugar, Dios te ha dado la oportunidad hermosa de predicar la palabra, de estar escuchando la palabra de Dios. Hay millones de personas en el mundo que no han escuchado este mensaje. En algunos lugares está prohibido abrir la Biblia. Hoy en países como Siria, ¿has escuchado de la migración de allá? ¿Lo que está pasando? Están muriendo. La gente está saliendo de allá de ese continente, están viniendo a Europa y se están ahogando en la playa, se están ahogando en el mar. Y algunos de ellos son cristianos, tal vez el cristianismo que ellos tienen es muy básico, ellos saben que Jesús es el Señor, nada más. No han escuchado mensajes como tú y ellos están saliendo porque quieren vivir una vida diferente. Quieren tener oportunidad para buscar a Dios. Y están muriendo muchos. Y tú que tienes la oportunidad, todavía la piensas para arrepentirte. Todavía piensas si esto será verdad o no. Todavía estás buscando, como dicen, el hilo negro, el pelo en la sopa. No sé, estás buscando algo para tener una excusa más para decir, no me convierto porque fulano de tal me hizo un mal testimonio. Por favor, dejemos de niñerías. Busquemos a Dios porque Dios nos ha dado esta oportunidad. En segundo lugar, es un llamado a los cristianos, a cada uno de los que estamos aquí que profesamos ser de Cristo. ¿Estás dando fruto? ¿Están dando fruto? Y yo no te pregunto, hermano, es que cuando yo era joven, hace algunos años, uy, hermano, tenía un trabajo para Dios. Yo no te estoy preguntando lo que tú hiciste ayer. Te estoy preguntando qué estás haciendo hoy. Hoy, en este día, en esta semana, en este mes, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Estás en tu zona de confort, encerrado, solamente tú, con tu vida, sin hacer nada para Dios? ¿No tienes ningún desafío? ¿No tienes ninguna cosa que arriesgar? ¿Algún peligro que pasar? ¿Algún dinero extra que gastar? ¿Alguna energía que poder poner delante de Dios? No te estoy preguntando lo que hiciste el año pasado, lo que hiciste hace 2 años. Hoy, quiero decirte, amados hermanos, esta palabra no es muy suave, es muy dura. Pero ¿saben por qué ustedes la pueden aguantar? Porque no son palabras mías, son palabras de Jesús. Y cuando yo veo esta parábola, el primero que soy confrontado soy yo. Pero yo no te puedo dejar de decir esto, porque hay una condenación muy grande para los falsos profetas. Y los falsos profetas son aquellos que aligeran el mensaje, son aquellos que no te dan el mensaje de la palabra de Dios por miedo a que la gente se ofenda, que la gente se vaya, que la gente no diezme. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que tú conozcas el mensaje de Cristo Jesús, que vino a salvar tu vida y solo tienes una oportunidad, y es hoy. Es hoy. Así que, amado hermano, piensa, ¿estoy dando fruto? Si el Señor viniera hoy, ¿te llamaría a rendir cuentas? ¿Qué hiciste con todas las oportunidades que te di? ¿Qué hicimos? Cerremos nuestros ojos. Tal vez me alargué un poco hoy. No era mi propósito. Pero mi propósito es que escuches el mensaje de Dios. Padre Santo, hay dos realidades en esta hora: los siervos malos, negligentes, cobardes, temerosos, y los siervos fieles. Padre, tú nos confrontas con tu palabra, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a dejar de mirar lo que otros tienen. Ayúdanos a mirar lo que tenemos, a ver todo lo bueno que ha sido con nosotros. Padre Santo, de veras gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor.
de poder saber, Señor, que tú nos has dado cosas. La verdad ya lo sabíamos, pero nos lo remarcas hoy. Hoy nos haces responsables nuevamente de ello. Amado Dios, tú vas a venir a pedir cuentas y eso puede ser muy pronto, más pronto de lo que nos podamos imaginar. El Señor viene pronto, amado. El Señor viene pronto. Todo ojo le verá, dice la palabra. Las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y cuando Él venga, vendrá a pedirnos cuentas. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para el Señor, amados? Y aún las cosas que estamos haciendo, ¿cómo las estamos haciendo? ¿Con desgano? ¿O las estamos haciendo con fervor, con pasión? ¿Estás comprometido con Cristo? ¿O no es un compromiso con el Señor el que tú tienes? Puede ser que sea un compromiso con el hombre solamente. Pero amado, el compromiso debe ser con el Señor, porque Él fue el que te dio los dones y talentos. Así que hoy ponte a cuentas con Dios. ¿Habrá siervos malos aquí? ¿Habrá siervos que han enterrado, han hecho un pozo en sus vidas y han enterrado las cosas que Dios les dio, las habilidades? Hoy Dios te llama. Hoy Dios te dice, ven. Amado, hay promesas. Ellos no las sabían, nosotros sí las sabemos. Y sabemos que nuestro Dios es bueno. Que no va a pedirte cuentas de lo que no te dio, te va a pedir cuentas solo de lo que te dio. Aleluya. Amado, si hay otra gran verdad aquí. Los siervos malos. Esos siervos malos todavía hoy pueden cambiar. Todavía hoy pueden levantarse y decir, Señor, hasta aquí, Señor. Voy a sacar mi talento del pañuelo y voy a empezar a trabajar, Dios. Ayuda mi incredulidad. Quita esta cobardía. Quita esta pereza. Quiero levantarme en tu nombre, Señor. No queremos ser una iglesia floja, una iglesia negligente. Queremos ser una iglesia que arda en el fuego de tu amor, Señor. Por tanto, escucha este canto que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Y qué respuesta le darás tú al Señor?
Señor, ven. Lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón. Señor, Padre, tu palabra ha sido dada, pero Señor, te pedimos que seas tú el que la pongas en el corazón, el que traigas la convicción del Espíritu, Señor. Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre la iglesia en primer lugar y en segundo lugar sobre aquellos que no han entregado su vida, Señor. Padre, de veras, Dios, todos necesitamos de tu Espíritu. Padre, aún Señor, el siervo fiel, Señor, que ha estado trabajando, ayúdalo, Señor. Ayúdalo, anímalo, Padre. Impártele confianza, fe, Señor, para que pueda seguir laborando y trabajando en ti, Señor. Padre, sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo. Y nos has dado la capacidad y nos has dado también, Señor, los recursos para administrarlo, Señor. Solo ayúdanos a ser fieles administradores, Señor. Ayúdanos a entregarte buenas cuentas, Señor. Ayúdanos que mientras tú tardas, Señor, o mientras tú vienes, Señor, estemos trabajando, Señor. Y si vinieras hoy, que nos agarres trabajando, Padre, con entusiasmo, con fe, Señor, con amor a ti, Padre. No hacerlo como religiosidad, sino con amor a Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, nosotros sabemos que tú eres bueno. Nosotros sabemos que tú tienes buena voluntad. Y sabemos que tú vas delante de nosotros. Cuando hacemos una cosa para ti, tú eres el primer interesado en respaldar esa obra, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para mirar a Cristo en todo, Señor. Para tener nuestros ojos puestos en Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. No tengo manos en esta tierra para tocar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas. Tantas almas que a punto están de morir. Por eso hoy te traje a ti, te ruego hoy. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú no puedo yo. No tengo
sacar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. No tengo fuerzas en esta tierra para mostrar mi poder por las tinieblas que la han llenado y vencen por doquier. Por eso hoy te traje a ti, te ruego hoy, pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también, pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo, pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también, pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Así es, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, que podamos hoy salir, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Tú quieres que demos fruto y que ese fruto permanezca, Dios. Que hoy aquí, Señor, haya esa transformación por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en los corazones. Que podamos salir de aquí para trabajar, para hacer cosas para ti, Señor, para poner a trabajar esos dones, esos talentos, y aún para ser fieles administradores de lo que tú nos has dado, Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú has quitado toda excusa, todo pretexto, Padre. Y tu Espíritu Santo, Señor, ha estado aquí, Señor, para darnos claridad de la palabra. Bendice a cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Estamos para servirles. Que Dios les guarde.